fin de semana también se denunció una fiesta clandestina en la comuna de Las Condes que terminó con 20 personas detenidas. El promedio de edad de las personas que estaban participando en esta fiesta es de 30 años, bien digo, y aquí los vecinos fueron los que pusieron en alerta a la policía debido a los ruidos que habían producto de esta fiesta que tenía en su interior más de 20 personas. De hecho, cuando llega la policía, cuando llega Carabineros a este lugar, los asistentes de la fiesta comenzaron a arrancar, ingresando incluso a las casas de los vecinos de este sector de la comuna de Las Condes. Ahí los vecinos también alertaron a la policía pensando que incluso se podría tratar de delincuentes que estaban ingresando a sus casas. Escuchemos qué fue lo que dijo el alcalde de la comuna de Las Condes con respecto a esta nueva fiesta clandestina que se da en su comuna. Al principio el dueño de casa no nos quería dejar entrar, después sí, y adentro de la casa se encontraron a 6 personas en esta fiesta clandestina, algunos debajo de la cama, otros escondidos detrás de unas cajas en una bodega, pero de repente empiezan a salir vecinos diciendo, oye, aquí hay gente adentro de mi casa, pensando que se trataba de ladrones. Y eran asistentes a la fiesta que el propio dueño de casa había instado a escaparse por los muros y se metieron a las casas del lado. Bueno, llama la atención que ya a estas alturas en las que estamos de la pandemia se siguen repitiendo este tipo de situaciones, tanto en San Bernardo con estas carreras de autos que se transforman en fiesta y también lo que sucedió en la comuna de Las Condes, que sabemos no es primera vez que ocurre. Oye, Mane, corrígeme si estoy errado, pero esconderse bajo las camas, detrás de las cajas, eso ya lo habíamos visto. Pero pasarse a la casa del vecino y que el vecino creyera que son ladrones, eso creo que es primera vez que lo escuchamos. Exacto, eso de esconderse bajo de las camas o adentro de los closets lo habíamos visto en una fiesta clandestina en Lo Barnechea hace poco tiempo, también, creo sí. Que fue durante el verano. Pero claro, esto de saltar a la casa del vecino para esconderse, eso no se había visto nunca. Arriesgado, arriesgado. Muchas gracias, Mane, en cualquier momento volvemos contigo.